Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Evening today. You have a good day? Good, teacher. Nice to hear that. Hi. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? That's nice to hear that. I'm doing well. Thank you for asking. I have a very busy day, but not like yesterday. Ayer sí estuvo demasiado ocupado, estuvo más tranquilo. So that's nice. Okay, so I was checking on the platform. Estaba revisando la plataforma. Y veo que hay varios aquí, por lo menos 5 que ya terminaron. Ya hasta el examen final hicieron. So that's nice. And there is some people que si no han avanzado para mañana, lo voy a poner en público, en evidencia. Porque hay un parcito que solo ha hecho la unidad 1. Los ejercicios de la unidad 1 van bien atrás. Así es que. Bueno, así es que o avanzan o los exhibo mañana. No, voy a decir los nombres. Entendido, teacher. Solo son 2, pero de ahí los demás van, por lo menos algunos pues ya terminaron, ya salieron de eso y hay algo otro que por lo menos van al día, ¿verdad? That's nice. So, vamos a ver ya. Son las 8, pues vamos a empezar, vamos a pasar asistencia, acuérdense tener su camarita encendida, decir presente cuando escuchen su nombre. Y pues luego vamos a ver qué hay en la plataforma para nosotros. Sí, Amanda. Amanda dijo que se iba a conectar un poquito tarde ahora. Caleb. Presente. Thank you. Candelaria de Los Ángeles. Candelaria de Los Ángeles. Carolivet. Presente, teacher. Cristian de Nilsson. Presente, teacher. Thank you. Daniel Ernesto. Presente, teacher. Delmi Guadalupe. Presente, teacher. Y gracias. Edwin Joel. Presente, teacher. Gracias, Edwin. Amabel. Presente, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Presente, teacher. Fátima, Flor de María. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide. Iris Marina. Presente, teacher. Thank you, Iris. Iris Janet. Presente, teacher. Thank you, Iris. Julio César. Presente, teacher. La diseño. Sí. Yo la diseño. La construye. Karen Marisela. Presente. ¿Cómo te caen? Thank you, Karen. Levin Giovanni. Presente, presente, teacher, presente. Levin. Lizeth del Carmen. Presente. Marta Lidia. Presente, teacher. Marta. René Armando. Present, teacher. Thank you, René. Kenny Lizeth. Here, teacher. Thank you, Kenny. Noé Enrique. Noé, no se ha conectado, Noé. Okay.
Let's see. Okay, so let's start. Yesterday, me dijeron de que sí sentían que era mucha información con las preposiciones. ¿Cuáles eran las tres preposiciones? In, okay. Por ahí las mencionaron muy bien, eran in, at, on. Esas son las preposiciones de tiempo que estamos practicando. Me decían que pues querían más ejercicio, así es que modifiqué la presentación y ya se las hice llegar por WhatsApp. Así es que voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver acá. Okay, so let's see, preposition of time, as you already mentioned. So they are at, in, and on. And yesterday we said, utilizamos at cuando nos referimos a que hay un poquito más de información, la que tenían ayer y le sumé este poquito. Es básicamente lo mismo, tal vez hay un poquito de un par de cositas adicionales. Tenemos que at lo utilizamos cuando vamos a decir, como decir en la noche, at night. Okay? So, for example, I watch TV at night. Okay? ¿En qué momento del día veo televisión? En la noche. So, I said at night. Cuando vamos a mencionar la hora en que sucede algo y tenemos, por ejemplo, ahí 10:30, ¿cómo decimos 10:30 en inglés? ¿Vimos los números? 10:30. Excelente. 10:30. Sí, so, ¿yeah? 10:30. Yes. Uh-huh. ¿Alguien me habló? No. Ok, so. Cuando vamos a mencionar la hora en que sucede algún evento, decimos at. Por ejemplo, decir, mi programa favorito comienza a las 10:30. ¿Cómo lo diría? My favorite program starts at 10:30. También como para referirnos al periodo de tiempo del mediodía, cuando son las 12 del mediodía, se puede decir noon. Y midday, so we say at noon or at midday. I have lunch at noon. También para referirnos a medianoche, a ese periodo de tiempo utilizamos at midnight. Para referirnos a la hora que nos vamos a dormir, at bedtime, cuando el sol sale, at sunrise, cuando se oculta, at sunset, y at the weekend. Cuando algo pasa el fin de semana en el Reino Unido se dice at the weekend, por eso dice UK, United Kingdom. Porque si se fijan donde está on, también tenemos the weekend. Eso es en Estados Unidos, si algo pasa el fin de semana ellos dicen on weekend or on the weekend. En Reino Unido ellos lo dicen con el at. Esa es la diferencia. But that's the only thing. ¿Preguntas hasta acá? Si voy muy rápido, díganme. Sí, teacher, una consulta. Uh-huh. Eso es, esto es con respecto a tiempo, ¿verdad? Y a fecha, uh-huh, en las preposiciones. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, si yo estoy en un río, por ejemplo, puedo decir, I am at the river, at, sí, the river, o puedo decir in the river. Cualquiera de las dos. Es válido. Sí, Levin. Estas preposiciones también se utilizan para indicar lugar. Para explicarles así rapidito y no confundirlos mucho, el at se utiliza cuando está refiriéndose a un punto como referencia, no específico. ¿Ok? So, si usted dice at the river, está por ahí. No está siendo específico, pero si dice in the river, está especificando que está dentro del río. Ah, okay. Son dos cosas diferentes. Si usted está afuera, pero cerca del río, puede decir at the river. Ya si está adentro, entonces es in. Y uh-huh, puede ser on the river. Porque he visto, no, porque no flota en el agua, a menos que sea cadáver.
It is. El on se utiliza para decir sobre una superficie. On. Ajá, cuando uno por, está por encima. Ejemplo, ajá, entonces ejemplo, no puede decir. ¿Hola? ¿Y cuando se nada? Cuando uno está encima nadando, uno siempre está sumergido, ¿verdad? No, ajá, tiene que ser in the river porque está nadando dentro del río, yes. Ah, ok. Uh-huh. El on solo cuando se refiere a sobre una superficie. Uh-huh. Okay, ok. Está encima de algo. Gracias. You're welcome. Iris Marina, dígame. Sería también un ejemplo, I am in the stadium. I am in the stadium. Ajá. Sí, cuando está dentro del, del estadio, sí. Igual ese at no sirve para, por se ejemplo. Vale, se vale decir I am, entonces, aunque ya sabemos que eres tú o sos vos, pero yo estoy dentro del estadio. O sea, sí, exacto. Como lo complejo. Sí, como el am se referiría a ser o estar. En este caso que usted me menciona sería estar. Yo estoy, I am, ¿a dónde? Adentro del estadio, in the stadium. Uh-huh. Comprendo. Y okay, también gracias. Nos sirve como para, por ejemplo, si alguien está en la ventana, no puedo decir es in the window, porque no está metido dentro de la ventana, no se puede. Ni puedo decir on, porque pues... A menos que fuera algo que no pesa, podría decir que está sobre una ventana. Pero, por ejemplo, digamos que su mamá se asomó por ahí y está cerca de la ventana. So, your mother is at the window. Está en la ventana, at the window. No puedo decir in. No está dentro de la ventana. No puedo decir on porque la aguantaría. Entonces, so, yes. So, para eso, ahí vamos haciendo la diferenciación de cuándo utilizar in, at, on en cuanto a lugar. Ahorita las estamos viendo en cuanto a tiempo. Teacher. Uh-huh. Y si uno tiene, por decir, una flor o una maceta en una ventana, sí se utilizaría in. Si uno tiene como un florero. ¿Adentro de una ventana? O sea, maceta. En el mar, si en la ventana uno tiene, por decir, un florero, tiene una maceta con flores o con cactus, sí se puede utilizar in the window. No, porque tendría que estar como adentro de la ventana. O sea, en el marco me refiero yo. Hay veces que, por ejemplo, hay unos cuartos que solo tienen la ventana, pero han puesto como macetas que estén ahí de adorno. Uh-huh. Lo más indicado es decir, at, there are flowers at the window. Pero si dice in también se entiende, se comprende. Aunque ahí pues más adecuado sería decir at the window. We have some flowers at the window. Yes. Mm-hmm. Iris, veo que tiene la manita ahí. No sé si es otra pregunta o se ha quedado pegadita ahí. Lo siento, se me había olvidado bajarla. Okay, no problem. Okay, vamos bien hasta ahí. Ok, vaya, con esto de los tiempos del día, tienen su preposición específica. Por ejemplo, si me refiero a en la noche, digo at night, ¿verdad? No puedo utilizar in ni on porque estaría incorrecto. Claro que me entenderían. Pero, yes, con night se utiliza at. También con noon or midday es at. Con midnight es at. Pero si ustedes se fijan, si yo digo algo que va a pasar o pasa en la mañana, digo in the morning. También para la afternoon utilizo in the afternoon. Con the evening, in the evening. También les mencionaba ayer que la preposición in se utiliza cuando vamos a mencionar meses. Por ejemplo, puedo decir in February. ¿Ok? Cuando mencionamos también las estaciones del año. In the spring, in the summer, in the fall, in the autumn. El de está ahí entre paréntesis porque lo puede omitir y no hay problema. Decíamos, aquí tenemos dos maneras de decir el otoño. Se puede decir fall o se puede decir autumn. Es lo mismo.
y the winter, que sería el invierno, in the winter. Yes, so cuando vamos a mencionar años, como decir in 2013, cuando vamos a mencionar décadas, in the 90s, y con la expresión en unos cuantos minutos, in a few minutes, en unos minutos, in a few minutes. Esa es una expresión de tiempo también. Y, ok, para referirnos a días de la semana, sea cual día de la semana, de fin de semana, utilizamos on. Por ejemplo, on Sunday. Ok, para periodos del día, como por ejemplo, on Monday morning. Ahí sí no digo, si voy a mencionar un periodo del día con el nombre de este día, entonces utilizo on, como tenemos ahí, on Monday morning. No voy a decir in the Monday morning, sería incorrecto. So, porque estoy mencionando el día primero, entonces utilizo on. On Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, por ejemplo. También para mencionar fechas. Para mencionar fechas o días que son célebres o festivos, utilizamos on. Por ejemplo, on my birthday. I can say that I always have a nice cake on my birthday. For example, Edwin. Hola, teacher. Una pregunta. En este contexto, ¿cuál es la diferencia de at night y in the evening? Okay, at night, so night es como ya la noche, bien entrada la noche. Evening es como ya decir de que 4 de la tarde a 7 de la tarde, ya eso sería evening. Y para saludar, ¿verdad? Como lo mencionábamos la vez pasada, para saludar, si voy a saludar en la noche, no importa. Si son las 10 de la noche, good evening. ¿Ya? Y ya si me despido, sí, es good night. Pero si hablamos en cuanto a qué periodo de tiempo comprende evening, ¿de qué hora a qué hora? Sería como de que 4 a 7 de la noche. Ya de ahí, night sería ya 8 para allá. No sé si contesté bien su pregunta, Edwin. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok. So, si tienen alguna pregunta, háganla. Solo silencio ahí porque parece que les han dado mucha azúcar a los niños por ahí. Están gritando. Ok, so. Seguimos. Luego, on, les decía, también con los días que son célebres, como decir on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th. ¿Ya? Cuando vamos a mencionar una fecha, es on. Y luego mencionamos la fecha o si nomás nos referimos a que es algo que se celebra, se menciona así con el on. On a weekday, en un día de semana, también para decir a tiempo. En la expresión a tiempo se dice on time. Y lo que les mencionaba, que si voy a decir el fin de semana, lo voy a utilizar en inglés americano, diría on the weekend. Por ejemplo, si yo digo que voy al súper el fin de semana, I go to the supermarket on the weekend, ¿ok? Pero si lo voy a hablar en inglés británico, diría at, I go to the supermarket at the weekend, ¿ok? So esta es la única diferencia en el weekend, en la región. No sé si hay preguntas. ¿Estamos bien? Ok, entonces van a hacer el ejercicio este que está acá en grupo. Van a poner en cuenta lo que hemos estudiado de cuándo usar in, at y on cuando nos referimos a tiempos. Y van a completar este ejercicio. Van a ir escribiendo el número más la preposición que necesitamos ahí. La uno ya está hecha como ejemplo. My brother has a new job. He works.
y tengo the evening. Ya vimos que para mencionar evening se utiliza in the evening. My brother has a new job. He works in the evening. Okay. Entonces escribimos number one, answer in. Van a hacer lo mismo con las demás. Y pues lo pueden hacer en grupo para que se vayan complementando. Tal vez a mí se me olvidó por qué voy a usar at aquí, por qué voy a usar in, on. Y ahí en el grupo pues van ayudándose, discutiendo las respuestas. Esto, como les repetía, se los mandé ya en el grupo. Así que pues vamos a hacer los breakout rooms para que puedan compartir lo que recuerdan de lo que acabamos de explicar y completar este ejercicio. Okay, let us join the rooms. Sí, está lloviendo. Dios mío. Sí, no. Pero sí un poquito de frío. Sí. Bueno. Bien. No sé quiénes estamos en el grupo. ¿Puede proyectar? Ileana, Levi, Delmi. Hola. Hola, hola. Hola. Comenzamos. Comenzamos con la dos. Con la batería, sí. Sí, no sé si logran ver. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve. Sí. Sí. Entonces, entonces que es on. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Afternoon. Sí. Sí, porque sí, esa era una fecha. Sábado, sí. Sábado por la tarde sería on, entonces. Sí. Sí. Va la 3. La 3. La 3 sería. Dice que él finaliza su trabajo. Finaliza su trabajo en una hora tendría que ser, ¿verdad? In an hour. In an hour. Sería in entonces. Sí, yo digo, sí. Digo que sí. In. La 4. Está preguntando en una hora específica, ¿verdad? Sería at. Sería at. La 5 dice me gusta levantarme, dice, ¿verdad? Muy temprano. Me gusta levantarme muy temprano en sunrise.
¿Verdad que era amanecer, teacher? Sería at, entonces. Yes. ¿Verdad? Sunrise es al sol, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, sería at. Sería at. ¿Las seis? Las seis sería on, ¿verdad? Sí. Es una celebración específica. Sí, porque mencionó. Sí, fecha específica sí que es on. Es on. Sería on. Sí. Las siete. In. Sí, sí. Ajá, porque está hablando de años o décadas. Correcto. La ocho. Will be la ocho. Yo creería que es a time. Se leería como yo no, podríamos estar tiempo o podríamos perder nuestro vuelo. On time. On time, cuando on nos time. Referimos a decir a tiempo, a la toca a tiempo, es on time. That is on the time. Question. On yes. Time. Okay. Okay. In winter. Porque está hablando de un tiempo, ¿cómo se dice? Tiempo temporada. De una temporada, de una temporada. Spring, sí, o temporada winter. O season, sí, temporada del año. Estación, ajá, estación. Estación, del año, estación, that's a word, ajá. Ajá, sería in. Sería la nueve. Sí, la nueve. La 10 sería on. In. October. In, sí, porque in. Está hablando de mes. De sí. Mes. Ajá. Sería in. Or school cafeteria up for lunch. Sería in. At noon. In. At noon. Ajá. Ahora vamos a ver la 12. 12. Ah, no. What time does your son go to the bed? At night, también. Mm-hmm. Sí, at night. La 13 sería in, ¿verdad? Sí. Porque habla del año. Está hablando un año específico. Uh-huh. 14. Are you going to do anything special in your birthday? Sería on, ¿verdad? On, yes. Ah, sí. Está hablando de una fecha en específico, ¿no? Ya, yeah, festivos, fechas uh-huh. especiales, y ya, se on. Uh-huh. On. 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 15. I'm not going to watch that
TV show. I start at midnight. At number five, ¿cuál era? Number five, at. At. Thanks. Nos llama la ticha. Ya. ¿Sí, están seguros de todas sus respuestas o tienen duda en alguna? ¿Quieren que la veamos? No, yo pienso que estamos bien. Pienso. Yes, la verdad es que sí, lo hicieron muy bien, solo dudaron en un par, pero hicieron muy bien trabajo. So, yes, vamos a revisar igual en la sección principal. Vamos a chequear. Okay. Okay, see you. Vamos. Activa el micrófono, teacher. Gracias, Lenny. Y yo hablando solera. Ok, so vamos a revisar el ejercicio. Ahorita ya están todos en la sección principal. Van a leer junto con ya la respuesta. So, for example, you say number one, in. My brother has a new job. He works in the evening. Number two, Lenny. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? Good, excellent job, Levin. Select someone else for number three. Tell me. Tell me. Hey. I will be finish my work at an hour, then I can go home. Mm. Nice art. You said in an hour. In an hour, yes. In an hour, yes. That expression goes with in an hour. Okay, then we select someone for number four. Iris Janet Barrera. Okay, number four. When is the morning? It's at 2. At, when is the meeting? Is it at 2? Very at good, Iris. Select someone else to continue. Caleb. Okay. La número cinco es, I like to get up really early.
at sunrise when the birds start to sing. 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 Okay, very good job, Caleb. Excellent. Select someone else for number six, please. Fátima del Carmen. Fátima, can you help us, please? Okay, number six. Tom's birthday is next week. I know, say on January 14th. Yes, on yes. January 14th. Good, Fatima. Select someone to continue. Yvette. Carol Yvette. Okay. Sería la 7. Yes. My grandfather was born in the 50s. I don't know cómo se pronuncia. 50s. Ah, okay. Yes, very good. So, select someone for number 8. For number 8, Ileana Calderón. Okay. Es la 8, ¿verdad? Yes. Okay. Will be on time or will when meet your fleet? Or flight. Aeroflight. Ah, okay. Good. We miss Aeroflight. We will miss our flight. Very good. Select someone for number 9, please. Amanda Graciela. Ahorita voy de camino, entonces ¿cuál Delmi Martínez, sería la 9, ¿verdad? Uh-huh. Sería my family and I like to sky in winter. Excellent. Thank you so much, Delmi. Select someone for number 10. Daniel. La siguiente sería in. Lea la completa, please. Thank Jesucristo. Are they on holiday in October? Okay, good. Thank you. Select someone for 11. Christian Edmundson. Okay, Christian. School cafeteria opens for lunch at noon. Okay, cafeteria. Cafeteria. Very good. Thank you so much, Christian. Select someone for number 12, please. No pasa. Estela. Okay, thank you. The number 12? Yes, please. What time does your son go to the bed at night? Excellent. Thank you, Estela. Select someone for 13. Candy Nolasco? Yes. Are you going to do anything
special in on your birthday? Excellent, on your birthday. Thank you so much, Candy. And select someone for the last one, for number 15. Marta. Okay. I'm not going to watch a TV show. It starts at midnight. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, so, and you got the answers in the next slide. Ahí les quedan las respuestas en la siguiente slide para ya como referencia. Hicieron un muy buen trabajo. Creo que pues no estuvo así como que muy difícil, ¿verdad? No sé, esa es mi impresión, porque en el grupo que estuve lo hicieron pues ahí leyendo y ratito sin leer, pero lo hicieron muy bien. Solo fue un par en las que hubo como dudas, pero ya. Lo sentí más confiados que el día de ayer. No sé los demás cómo se sienten. Sé que tal vez aún falta más práctica. Y sí, se practica más adelante. Otra manera de aprender es como repetir. Ahorita hicieron el ejercicio, tal vez a veces se ayudaban del cartelito, a veces no. A veces tenían que consultar al compañero, pero pues ya es normal. Otra forma de aprendérselo es repitiendo. Entonces les tengo este como pequeño cuestionario en el que van a hacerse esas preguntas. Pueden evitar el why, como pedir más información. Entonces vamos a hacer solo la pregunta, straight to the point. And no vamos a usar el why o el why not. Vamos a practicar pronunciación con las preguntas y luego van a ir a los grupos a contestar, ¿verdad? So let's repeat. Do you ever get up at sunrise? Do you ever get up at sunrise? At what time do you usually go to work or school? At what time do you usually go to work or school? What time do you usually get up on weekends? What time do you usually get up on weekends? What do you usually do on weekday afternoon? Usually. Very good. Ya me perdí. Por eso, usually. Era la de weekday afternoons, ¿verdad? Yes. Okay. Let's continue. What do you usually do on weekday evenings? Do you always eat lunch at noon? Do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? Do you ever take a nap in the afternoon? Do you ever take a nap in the afternoon? Is your birthday in June? Is your birthday in June? Okay, so, ¿tienen alguna pregunta tal vez con el vocabulario o pronunciación? Take a nap. ¿Alguien recuerda que era take a nap? Tomar una siesta, una dormidita chiquita durante el día. Take a nap. O sea que le están preguntando si tomas una siesta en la tarde.
Si toma una siesta, si alguna vez toma siestas en la tarde. So I can say I usually take a nap on weekend afternoons. Aquí ve, aquí ve. En la uno dice get up at Thursday. Si alguna vez se levanta a la salida del sol. Al amanecer. Al amanecer, exacto. Okay. Any other question? Okay, if there are no more questions, we're going to practice in group. Acuérdense, este speaking practice, van a estar practicando casi que todo lo que han visto. Actividades de rutina, las preposiciones y pues dar información con esta pregunta. Yes, no questions, si tienen ambas. Yes, no questions, si tienen information questions as well. It's a very, very complete practice. It's for speaking and also para agarrar bien lo que es esta gramática. Ah, no les molesta. Sure. Regáñalo, regáñalo, Karen. Okay. Sí, recuerde que si empieza con dos es informativo y si empieza con dos es cerrada, pero es corta, ajá, y si empieza con what o con w es larga, es informativa. Así es, information. Okay. Bien. Pero es que ahí le está diciendo de una vez why not, o sea que si es informativa, le tiene que responder por qué no y por qué. Esa parte la pueden obviar, porque si sienten que se les complica mucho, pero igual aunque sea una yes no question, pueden dar esa información. Por ejemplo, si me preguntan, do you ever get up at sunrise? I can say, podría decir, yes, I do, y quedarme ahí. O podría practicar más speaking y decir, yes, I do. I get up at sunrise from Monday to Friday. Ah, sí, digo que duermo profundamente. Ok, ¿cómo la vamos a contestar entonces, grupo? Empecemos ahí, uno hace la pregunta al otro y así, y el otro le hace a la otro y así. Ah, individual, entonces, ok. No, ajá, o sea, como que Living le pregunta a Iris, Iris a Karen, Karen a Marta y Marta a Living, así. Bueno, hasta que las terminemos, okay, y las vamos practicando. Bien. ¿Pienso yo? Okay. Do you ever get up on sunrise, Marta? Marta Godínez, hello. Ay, qué quiero ver. No. Do you ever get up on sunrise? No, I don't.
Okay. So I go. Could you ask someone? Voy yo. Para Iris, at what time do you usually go to work or school? Okay. Ah, pero en este caso, permíteme, solo la voy a terminar hasta go to work, porque hasta ahí va. At what time do you usually go to work? Dice, ¿cuál es el tiempo de uso que me voy para el trabajo? ¿Verdad? A la escuela. ¿A qué hora sueles ir al trabajo? I am going to work in the at 15 o'clock. Estoy dando una hora específica. Sí es cierto, tiene razón. Es correcto. Sería. ¿Cómo quedaría ahí? I usually go to work at 7 o'clock. 7 o'clock every day. Seven. Sí, solo día. Every day. I usually. Sin el am. Solo sería I usually. Y go, porque ya go es ir, pero si yo uso am, estoy diciendo ser o estar. Sería entonces solo I usually. I usually, y luego el verbo que es ir, vean. I usually go. Y lo demás. Sería at 7 o'clock every day. Okay. Voy yo ahora. Okay. Sería para Don Julio. A ver, Don Julio. Dice, Don Julio. Hola. Estamos. Ahí estamos. Here. Okay. What time do you usually get up on weekend? Sería. What time do you usually get up on weekend? I usually get up at 7 o'clock. ¿Estamos bien, teacher? Yes. Okay. Le pregunto a Karen. Está Karen. Sí, aquí estoy. What do you usually do on weekday afternoon? Eat typical food. sería I usually drink coffee with bread, with sweet bread. ¿Cómo? Pan dulce, sweet bread. No. Café. ¿Pues sí, con pan dulce? No. No. Without sweet bread. I usually drink coffee at 3 p.m. At 3 p.m. Ajá. At 3 p.m.
I usually drink coffee at 3 p.m. I usually drink coffee at 3 p.m. With sugar or without sugar? With sugar. Vaya, ahora pregúnteme a mí. Do you always eat lunch at noon? Yeah, of course. I take my lunch at 12 p.m. or a middle day. Okay, Marta Godinez. Do you ever take a nap in the afternoon? No, I don't. You are lying me. No, take a nap like 2 hours on the desk. Ahí está mi jefe. Okay. No, entonces no, I don't. That's it. ¿Qué me tocaba a mí? El Iris va, no. Do you ever take an birthday? Iris. Is your birthday in June? June, así se dice, teacher. June, sí. In June. Is el mes de junio. June. If no when is your birthday? No, I don't. My birthday is in October. Pero tiene que decir primero qué fecha de octubre cumpleaños. Really? Tiene que decir primero el día y después el mes. Por ejemplo, si es el 13, digamos, va. My birthday is in 13 October. Primero el día y después el mes. Ah, okay. Primero el mes y después el día. Primero es el mes, teacher, después el día. Primero es el mes. Okay, sería. No, I don't. My birthday is October 10. ¿Cómo era la pregunta? Repitan la pregunta. Is your birthday in? Is. Entonces, ¿van a contestar con qué? ¿Con don o con is? Con is. No, it's not. My birthday is in October 13, por ejemplo. Is. Entonces sería, no. My birthday is October 10. The preposition in October 13. Okay. Ok. Comencemos de nuevo entonces. No, sí, Iris le pregunta a alguien más con las preguntas número uno. Ya nos van a tocar preguntas diferentes a los demás. ¿Cuál es la que preguntar entonces? ¿Cuál sea de esa? Está bien. Dele a Iris. ¿A quién le está? A Iris fue, ¿verdad? Iris, ajá, Iris. Dele a Julio. Preguntarle a Julio. Quickly. Okay, the time short. Bien, sería en orden siempre las mismas preguntas o las como sea, se las puede preguntar, como sea, se las puede preguntar. Okay, vamos a ver a Levi. Sería,
what time do you usually get up on weekends? I usually Esa es la misma que me preguntó Levin, o la misma que me preguntó. Ah, yo, sí, no, y la misma es. Sí, ah, ok, misma. Vamos a cambiarla, pues. Vamos a ver. Do you always at lunch at noon? What do you usually eat? Do you always eat lunch at noon? Yes, I do. What do you usually eat? And usually eat at 12. Le está preguntando qué es lo que come usualmente. Ajá. ¿Perdón? Ah, está preguntando qué. Ajá. Ah, ok. No sé, como I usually eat. Eat comida casera, no sé. Homemade food. Se lo voy a escribir en el chat. Homemade food. I usually eat homemade food. Okay. Yeah. Okay. Homemade food. Okay. A Karen le pregunté. Do you ever take a nap in the afternoon? Karen. Karen. Ahí está. Karen. Hola, Karen. Buenas noches. Hola, perdón. Me levanté un momento. En ese momento le preguntamos, mira. Perdón. Vamos a hacer la pregunta ahorita. Ah. Do you ever take a nap in the afternoon? Perdón, ¿me repite? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Qué se la estoy viendo? Sí. No, I don't. Ese día sí tomo una siesta en la tarde, ¿verdad? No, I don't. Correcto. Sí. Karen, ¿puede hacer una pregunta, Lidin? Ahí cualquier pregunta que usted quiera hacer. Ok. What time do you usually get up on weekend? I usually get up on weekend at around 6:30. Oh, excuse me, at 6:30 every day. On Monday to Friday. Sometimes I get up early because I'm not going to work. Mm-hmm. Yeah, of course.
Ok, Marta Godínez. What do you usually do on weekdays afternoons, Marta? Coffee and at 4 p.m. Escuché como transferencia, no lo entendí, no sé si los demás lo entendieron. Se oyó entrecortado, okay. No se le entendió. Okay. I usually drink coffee at 4 p.m. Ah, ok. It is. Dígame. Voy. Casi todas las. Do you ever get at sunrise? Sunrise. That's a night. Sunrise. Excuse me. No lo escuché, Iris. No le entendí la pregunta, repítamela, por favor. Do you ever get up at sunrise? ¿Cuál es? La número uno. Ah. Ok. La número uno. Ah, dice. No, I don't. Cortita. ¿Qué tiempo? Pregúntele a Julio. Otra vez, Julio, no es nada personal, así que sorry. Is you breathe in you? Is not wet. Is. Mr. Daniel. Adelante. What time do you usually eat beans? ¿A qué hora como los frijoles? I like beans. How about you? A la cena te voy a decir. I prefer bean soup. 7 p.m. Ah, of course. I hate the beans. Ah, you are not Salvadorian, man. No, I'm not Salvadorian. Ah, you are American. I'm not people. Too. I'm not too. Okay. Oh, I pay for it beans. I like bean sauce. I like bean soup. I like fried bean. No, for a different sure kind. Oh, no, beans. It's God for me. Beans every day. No, the beans course, is God. I like beans. I don't like it. I prefer beans than chicken, than meat, than pork, beef. I eat just burger and pizza always because. Grocery food. That is grocery food. Oh, okay. I think greasy food. Greasy food. I eat healthy. I eat just broccoli and cabbage and carrot and sometimes potato, but not fried potato. I hate fried potato. Like a smash potato puré. I think. Yeah, but I'm vegan. No, that is healthy food. That's yeah, nice healthy. Okay. Okay, good to know. Close parentheses. It's time to close parentheses. Okay. Yes, I hope that you have practiced a lot in the breakout rooms. I know that. Well, repetition and this kind of exercises will help you a lot. I hope that you have enjoyed that practice.
And well, we will continue and check attendance. Vamos a chequear asistencia otra vez. So let me get the file. Okay, Amanda. Presente, teacher. Thank you. Caleb. Presente. Candelaria. Presente. Give me one second. Thank you, Candelaria. Let's see. Carol Yvette. Presente. Trae veneno, por favor. Cristiana Nilsson. No, el veneno. Cristiana de Nilsson. Presente. Daniel Ernesto. No. Presente, presente. Give me one second, please. Presente. Está en problemas, teacher. I think so. I guess what? So. I'm listening. Oh, Jesus Christ. You're chat. Okay, guys. You will have zero in your score. Her child like a stone. Yes, I know. The teacher is listening right now. If you said whatever, you will have zero in your score. It doesn't matter. Zero plus 11. Oh, Jesus Christ. No, for sure not. You will have zero. Déjamelo aquí por si sale. La viste ahí. La viste. Solamente es que se metió. Okay. Okay, I'm sorry, guys. Es que se metió una cucaracha y me morí. La detesto. Okay, estábamos. Okay, Delmi, yeah, right? Presente, teacher. Edwin Joel. Presente, teacher. Estela Mabel. Presente, teacher. Irma del Carmen. Presente, teacher. Iris Aide. Iris Aide. Iris Marina. Presente, teacher. Okay. Iris Janet. Presente, teacher. Smash with your choice. No, that is disgusting. No. Or with your hand. No. Karen Maricel. Levi, ahí está. Haciéndome burling. Lizeth del Carmen. Está siendo grabada. Marta Lidia. Presente, teacher. Benny Armando. Present. Ileana Carolina. Present, teacher. And Kenny Lizeth. Here, teacher. And Noe. Okay, let's continue. Ya murió, ya estoy tranquila. Okay, let me share my screen again. No sé qué, como que la lluvia la saca y vienen a parar por ahí medio fumigadas. Todas atolondradas. Ay. Cuando se pone en Pedrito, igual que el presidente. Así dicen, ve a saber. Bueno. Ok. Tienen esta práctica también en su material con lo de las prepositions. Ya decíamos on, in, at. Tenemos algunos ejemplos de cuando se utilizan, ¿verdad? Que era lo que hemos estado discutiendo. Utilizamos on cuando vamos a mencionar algún día de la semana, ya sea fin de semana o lo que sea. Cuando vamos a mencionar fechas, como por ejemplo decir en el 23 de enero. Recuerden el primero mes y después el día, la fecha, ¿verdad? On January 23rd. Si vamos a mencionar igual una fecha completa
vamos a mencionar día, mes y la fecha. On Monday, February 5th. Con algunos periodos del día. Si vamos a mencionar el día y luego el periodo del día, usamos on. On Wednesday morning, por ejemplo. Luego tenemos in cuando vamos a mencionar meses. Por ejemplo, in May, cuando vamos a mencionar un año. Por ejemplo, in 2018. Con las estaciones del año, como por ejemplo, in the summer. Y con ciertos periodos del día, como por ejemplo, in the morning. ¿Con qué otra parte del día usamos in? Que no sea the morning, in the morning. In the evening. In the evening, ok, very good. ¿Y otro? In the afternoon, ok, excellent. Now, tenemos at, mencionamos la preposición at cuando vamos a mencionar a qué hora ocurre algo. Por ejemplo, at 2:30. Si queremos mencionar a qué hora es la clase, the class is at 8 p.m., right? 10 p.m. Con algunos periodos o partes del día, como por ejemplo, si vamos a decir a mediodía, decimos at noon, en la noche, at night, a medianoche, at midnight. Levin, dígame. Teacher, can I say, for example, at 2:30 Monday? No puedo decir así. Sí se le entiende, pero tendría que decir es primero. Es muy contrastado. No. O sea, sí se le comprende lo que quiere decir. Pero lo está diciendo al revés, como forzando con una preposición. On Monday. On Monday at 2:30. El orden sería así, primero el día y después la hora. Después la hora. Y utilizaríamos. On Monday, 2:30. Ajá, on Monday. Y para mencionar la hora, at, on Monday at 2:30. Tendría que usar las dos preposiciones. On Monday at 2:30. Ok. Gracias. Good question. Any other question? What time we are going to finish the class? Because I'm sleepy. At 10. At 10 p.m. We finish at 10. Yes. Okay. Right. So we have completed the email using preposition of time and compare answers with a classmate. Tenemos este email from Fati to Mary, and the subject is a new product presentation. Y luego pues ya tenemos lo que es el email y hay que agregarle las preposiciones según corresponda. Les voy a dar tiempo para que lo hagan en su cuaderno o en su material y luego vamos a comparar las respuestas. Ready. Thank you.
Okay, finished? No. No? Not yet. Teacher, what is launchers? ¿En qué grafillo está? Yeah, it's number three. The company launch. Es el lanzamiento, launches. Ah. Launches. Uh-huh. El lanzamiento, como la presentación de algo nuevo, el lanzamiento ya al mercado. You are present about. Thank you so much. Ay. ¿Y por qué me quieres morder? Okay, finished? Yes. Just finished. Okay.
Okay, so who wants to read the first part? ¿Quién quiere leer la primera parte? Yo. Okay, Levi. Okay, are you busy on Monday afternoon? Okay, wait. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Okay, thank you so much. On, so the first one will be on. Who wants to continue? There's a presentation. ¿Quién quiere continuar esa parte? Hi. Okay, thank you. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Excellent. It starts at 6:30. Good job. I work. ¿Quién quiere seguir con I work? Yo. Okay, thank you. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Excellent. Thank you so much. Now, what do you think? ¿Quieres seguir en esa parte? What do you think? Delmi? Sería, what do you think? There's another presentation. Barat will be in March on Sunday, and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Good. Excellent job. Well done. So I see that there is not a problem for you to use the preposition now. Veo que están haciendo un muy buen trabajo con lo de las preposiciones. So congratulations to all of you. Next part. Hola. Escuché que alguien dijo algo, no. Okay, so using the information, usando esta información, el siguiente ejercicio se trata de que escriban, write what some activities that your classmates have to do, specifying time and date, use and to connect your ideas. Es como de escribir o compartir cosas que tienen que hacer en los próximos días, con algo similar, así como el email que acaban de leer, y luego compartirlo. Podrían hacer la pregunta, what do you have to do these days? So I can say, I have to deliver a report on Friday at 9 a.m., for example. Y yo le podría decir, tengo que dar un reporte el viernes a las 9. Ajá, ¿qué vas a hacer estos días? O preguntarle, do you have any plans for Christmas, for example? Le podría preguntar también, ¿qué planes tienen para Navidad? What plans do you have for Christmas? Okay. So I can say, on Christmas, I'm going to, or on Christmas, I spend time with my family. We cook at my sister's house, etc. Tienen que hacer algo similar a eso. Pero lo que pueden hacer es escribirlo así individual, sin algo similar a lo que ven en el email, pero hablando de sus actividades que tienen que hacer. Utilizando las preposiciones, mencionando fechas, partes del día, etcétera. Y luego lo pueden compartir con la clase. Questions? Yes. Is there any questions? No, teacher. Okay, if there are no questions, pueden escribir algo, un párrafo sencillo de sus actividades, de cosas que tienen que hacer próximamente, similar a este email, y utilizando las preposiciones así como están acá.
I'll give you some time. Vamos a dar, ¿qué será? Unos 5 minutos y luego comparten lo que han escrito. Where are you going to go on Easter, teacher? I think Guatemala. No. I've never been there. No, I would like to go to Roatan. Oh, sure. Yes, I want to go there. I went to near there. Okay. Tela. Tela is another beach. I have heard that. Yeah, ya he escuchado de ahí. Tela, you can take the ferry to Roatan. I have some video here about that. Okay, that's good. Yeah, thank you for the recommendation. I visited the Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras. Yeah, of course, like around the 2, 4, 5 countries. Yeah. I think on Easter I'm going to visit the Cristo Negro in Guatemala. Not from Guatemala. Yeah. I think that I'll go to Guatemala, but on Thanksgiving, because yeah, we have day off on Thanksgiving and the Black Friday, so it's a very long weekend. Ah, you have a day off that day. Yeah, for my work, yes. Ah, okay. I don't remember the name, the place in Guatemala. Panajachel. Panajachel is a lake. Panajachel Lake. It's a beautiful place. Sunday, I'm going to visit again. Thank you.
Ok, this time, who wants to share? ¿Alguien que quiera compartir lo que ha escrito? Ok, Iris. Okay. Tal vez en alguna parte de gramática o pronunciación. No worries. I am usually play in the family in December every day, go to sleep at midnight and get up on Sunday at 10 o'clock p.m. and cookies in the home. Excellent job. Nice. Perfect. Anybody else? Thanks. Well. Okay. Okay. Okay, who would like to continue? ¿Alguien que quiera continuar? Me. Okay, thank you so much. Dear Laura, what do you plan on Christmas? Do you cook some special? I cook a lot of food in the morning and I sell them in the evening. Would you like to get some special menu on December 24th? I will cook to you. Just call me or write an email. Take care. Okay, very nice. So you're offering to cook for someone else. That's nice. That's a lot of help. Thank you. And anybody else? Yo creo que no entendí bien la indicación. Porque yo lo que hice fue como hacer un daily routine, bueno, a lo que me dio con tiempo, pero no sé si así era. No importa si está usando las preposiciones, puede compartirlo. That's nice. La idea era escribir algo sobre nosotros utilizando preposiciones, sobre actividades futuras, pero si lo hizo sobre su rutina, está bien igual. Ok, solo un pedacito le voy a decir. Ok. I work from Monday to Friday. And I work at home because I do teleworking. I wake up at 6 a.m. and I start my activities at 7:30 a.m. On Monday morning, I have a team meeting with mis compañeros de trabajo, ¿cómo se dice? My coworkers and my boss. Hey, no, but that's excellent. Excellent job. Thank you so much. ¿Alguien más que quisiera compartir? Okay, so thank you so much for your participation and we will continue here. Okay, les he incluido algo acá también que pues nos puede ayudar y tiene que ver siempre con preposiciones, con lo del tiempo, con lo de la rutina. Tenemos esas time expressions que también nos ayudan a irnos acostumbrando más, ¿verdad? A hablar utilizando estas preposiciones que pues son muy útiles al momento de hablar sobre nuestras actividades diarias o pues que sean eventos próximos. So, we have, cuando nos levantamos, por ejemplo, y decimos a qué hora nos levantamos. So you can say, I get up at
y la hora, ¿verdad? Cuando vamos a mencionar a qué hora es el que sucede algo, a qué hora hacemos algo, usamos at. Podemos utilizar también la palabra o la time expressions around y mencionar una hora, así como lo ven acá. Está diciendo, I go to bed around 10. So, no está dando una hora específica, pero dice como alrededor de qué hora sucede. So, podemos usar la time expression around. Tenemos early. I leave work early. ¿Qué significa early? You remember? Temprano. Temprano, yes. And the opposite? Late. Late. Ajá, late. Tenemos un ejemplo con lo opuesto que sería late. I get home late. And then we have until. ¿Qué significa until? Hasta. Ajá, hasta cuando la finalización, ¿verdad? De una actividad. En este caso, el ejemplo lo tenemos con stay up. I stay up until midnight. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo estoy de pie o despierto, despierta hasta la medianoche. Ya de ahí, pues, es a dormir. Until midnight. Then we have the expression also before. Okay, tenemos before, ¿qué significa? Antes de. Yeah. Después. O antes de. Antes de. Before es antes. Uh-huh. Antes de, ¿verdad? Yeah, antes. After, después, exacto. Después. Uh-huh. Ahí tenemos after, significa después. So you can say on Sunday, I wake up afternoon, después de mediodía. And then we have, tenemos las otras time expressions que ya habíamos estudiado anteriormente. So we have in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, on Saturday, yeah, we have those ones. And then the ones that we say with on weekdays, on weeknights, on weekends, on Fridays. And see, you can say, podemos decir oraciones largas utilizando más de una preposición. I get up at 6 in the morning on weekdays. Okay. So let us practice pronunciation. Let's repeat. I get up at 6 in the morning on weekdays. I get up at 6 in the morning on weekend. Weekdays. One more time. I get up at 6 in the morning on weekdays. I get up at 6 in the morning on weeknights. Mm-hmm. One more time. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I get home late at night on Friday. I stay up until midnight on Saturday.
I stay up until midnight on Saturday. I exercise before noon on Saturdays. I wake up afternoon on Sunday. I wake up afternoon on Sunday. Okay. Now, if you're expressing clock time, si estamos expresándonos y utilizando la hora, podemos decir simplemente la hora así, six, o decir seis en punto, like 6 o'clock. Or you can say 6 a.m. or 6 in the morning, 6 p.m. or 6 in the evening. Cualquiera de esas formas. No se combinan como sería como redondear, ¿verdad? Si yo digo 6 a.m. in the morning, estoy diciendo lo mismo dos veces. O digo 6 a.m. o digo 6 in the morning. Al final, pues, es refiriéndose a lo mismo. ¿Tienen preguntas hasta acá? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer este ejercicio. Pueden encerrar en un círculo o escribir la oración con la preposición correcta. Veamos acá. Tengo I get up y luego tengo dos. At y un until y tengo six. I get up at six. Y ahora tengo weekdays. Voy a decir at weekdays o on weeks. On weekdays. On weekdays. On weekdays. Entonces me queda la oración. I get up at six on weekdays. I get up at six on weekdays. Ajá. Entonces el ejercicio sería escribir la oración con la preposición correcta. Tienen... ¿lo podemos hacer en grupo? Pues bueno, solo voy a dejarlos aquí en la sección principal para que lo hagan, para que no nos tome mucho más tiempo. Miren. I get up.
Okay, let's see. Volunteer for reading the number two. I have a lunch at 11:30 on Mondays. Good, excellent. Number three, volunteer for number three. Iris? Yes, number three. I have a little snack in around 10 at night. Ok, solo en la primera parte sería in 10 o around 10. In around 10. Tiene que ser una de las dos. ¿Cuál es la que quedaría bien para 10? In 10 o around 10? Around 10. Excellent, around 10. Very good. So I have a little snack around 10 at night. Good. Thank you so much, Iris. Number four, volunteer for number four. Me, teacher. Okay. On Fridays, I leave school early. Yes, excellent. Number five. I am. Okay. Okay. I stay up until 1 a.m. on weekend. Excellent. Thank you so much. Number six. I slept until noon on Sundays. Okay, that is the answer. Thank you so much. Okay, that was pretty easy, right? Estuvo bastante fácil, siento. Do you have a rooster? No, I don't. Okay. A alguien más le está cantando, pero no a mí. Nos amaneció en clase, más que aflige. The rooster is singing. Yes, I said, Dios mío, no sentía que ahora los tengo de madrugada todavía en clase. It's a big rooster. Dice, se le arruinó el cronómetro. Ay, Dios mío. Okay, so let us check attendance. Let's see, Amanda. Presente. Kale. Presente. Candelaria. Presente. Aaron. Presente. Christian. Presente. Daniel. Presente. Okay, Delmi. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Stella. Present, teacher. Fátima. Present, teacher. Verde María. Iris Aide. Marina. Presente, teacher. Okay, it is Janet. Presente, teacher. Okay, Julio César. Presente, teacher. And Marisela. Levin Giovanni. Presente. Lizeth del Carmen. Presente. Marta Lidia. Present, teacher. René Armando. Present, teacher. Liliana Carolina. Present, teacher. Jenny Lizeth. Here, teacher. Okay, and Noé Enrique.
Ok, no, no se preocupa ahora. Entonces, ahora le toca la sección 1-1 a Iris Janel. Y pues, déjenme ver. Bueno, la siguiente actividad que teníamos era una de speaking. Pero pueden avanzar. Well, that's a perfect date. Creo que por tiempo la vamos a hacer mejor mañana. Preferiría que en vez que hagan esto, avancen en la plataforma. Mañana terminamos la unidad 3. Entonces deben de tener como avance mínimo terminada la unidad 1, unidad 2, unidad 3 y el midterm exam. Ese es como mínimo. La mayoría va al día. Hay pues algunos que ya terminaron la plataforma, pero también hay un par que van atrasaditos. Así que para evitar cualquier inconveniente, traten de ponerse al día. Así es que vamos a seguir con esto mañana. No sé si tienen algo. Bueno, Levin levantó la manita. Teacher, yo creo que ya terminé la unidad, ¿verdad? Las 4. Sí, Levin. Todas aparecen ahí, sí. Sí, Levin, usted ya me parece que las terminó. También Daniel, Estela, quiero ver. Sí, ya me parece que terminaron. Fátima también. Solo eran 4 como exámenes ahí, ¿verdad? Las unidades, unidad 1, 2, 3 y 4. Y el midterm exam y el final exam. Ahí está también, pero eso no lo he encontrado. ¿Qué cosa no he encontrado? Eso del examen final ni el otro, el midterm exam. O van las unidades, solo que son 1, 2, 3 y 4. Aquí va, por ejemplo, vamos a ver la sección. Aquí estoy. Aquí lo ve sección 2. Permítame, creo que se me pasó para otra cosa. Ok, aquí estoy en la sección 2. Y luego dice midterm. Ese es el examen. ¿Sí? Si usted se va a la sección 2, yo creo que ayer lo hicimos, ¿verdad? Sí, ponga esa, la del mid exam, solo para... Aquí está, y ahí le dice midterm, está la sección 2, luego si usted sigue dándole las flechitas, lo lleva al examen. Ah, sí, eso ya lo hice, sí. ¿Mm? Sí, aquí mientras ustedes van avanzando y van dándole next, ahí pues se va moviendo, pero todo está ahí. Si ustedes van de corrido, solo le van dando siguiente, siguiente, y solo se fijan aquí, dice midterm. Quiere decir que están en la parte del examen. Excelente, pues sí, ya estoy completo. Como le seguí dando next, ya me llevo a la unidad 3, que es lo que estamos viendo. Where do you work? So, tendrían que hacer esto. Y si seguimos dándole siguiente, pasamos a la unidad 4. Y si seguimos, nos lleva al examen final. En su caso, sí, ya me aparecía todo completo. Excelente, excelente. Gracias, teacher, sobre la incógnita que tenía. Nice. Ok, si alguien tiene alguna otra pregunta. Okay, so that will be it for today. Thank you for joining. See you tomorrow. Good night, teacher. Ay, Iris, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Bien, solo que hay días en que siento un poquito más pesada la clase. No sé, hay cosas que no entiendo y cuando no entiendo se cierra mi mente y me frustro. Y eso. Y a veces, teacher, yo sé que la clase es inglés y se tiene que hablar, tratar de hablar un poco más de inglés, pero
yo siento que el curso es para principiantes, ¿verdad? Pero sí siento que el inglés es bastante fluido en esta clase y a veces yo me siento que no entiendo. Sí, le comprendo y le agradezco el comentario, Iris. Lo que puede hacer yo siempre, lo que por lo mismo, ¿verdad? Que menciona que es un básico, es principiante. Trato de, luego lo que dije en inglés, siempre lo digo en español. Uh-huh. Así es que pues trate de no... Y lo que haga es que trate de nada más, yo sé que de lo que digo, al menos algún par de palabritas ha de entender. Yo siento que mi problema es el listen. Yo me cuesta entender porque tal vez su pronunciación es diferente a lo que lo hace otra persona. Entonces, y ahí es donde me cuesta entender el listen, ¿verdad? Esa es mi debilidad, le digo que eso sí, a mí me cuesta. Pero bueno, la vez pasada yo le preguntaba a usted sobre que dijera una frase despacito, pero usted dice es de corridito. Entonces, si yo lo leo, yo entiendo lo que se está diciendo ahí, pero cuando se pronuncia es bien diferente. Entonces ahí es mi problema. Sí, es como cuando uno lee despacio palabra por palabra, es más sencillo. Cuando leemos de corrido es cuando tratamos de unir las palabras, así como se hace, como se habla ya natural, ¿verdad? Fluido, no tanto así como estar leyendo frase por frase. Eso es costumbre, al principio se puede hacer así y después hacerlo más fluido. Con lo que me dice de listening es normal. Yo pues pienso igual, listening es de las habilidades más difíciles. Más difícil que hablarlo, más difícil que escribirlo, que pronunciarlo. El listening es lo más difícil. Para ustedes que están comenzando, es aún más. Pues, a veces también la mente juega un papel bastante importante porque si estamos bloqueándonos, diciendo yo no puedo, a mí me cuesta, entonces la mente entra en ese pleito, en estar... Ay, no, ya le agarró a esta mujer de estar hablando inglés, no le entiendo. Y entonces usted está oyendo su mente. Y ya su mente se concentra en oír el pensamiento negativo y ya no se concentra en oír la clase, en tratar. Lo que debe de hacer es nada más tratarte y callar esos pensamientos, porque entonces, como le repito, ¿verdad? La mente entra en conflicto y ya se queda nada más oyendo lo que está pensando, diciendo no entiendo nada, esto me cuesta, está hablando muy rápido, no le entiendo cómo pronuncia. Entonces ya Iris se perdió, sí. Ya Iris se desubicó de la clase y al rato aterriza Iris cuando vuelve a escuchar el español. Sí, y lo peor que mi mente sigue diciéndome, ¿y qué estás haciendo ahí? Mejor salte de ahí porque no entiendes nada. Y eso es lo malo. Entonces, sí. Y la comprendo. Y cuesta bastante, pero yo sé que usted lo puede lograr. Están en un básico, están empezando. Y es un buen momento para que se quite esos pensamientos de encima. No es fácil, de hecho le voy a contar, tal vez esto le ayude, yo me pasaba lo mismo que a usted, me costaba, cada vez que cambiábamos maestro, y a ustedes les va a pasar porque cambian maestro cada tanto tiempo, cada mes, 2 meses, 3 meses, les cambian, entonces cada vez que nosotros cambiábamos maestro, para mí era un dolor de cabeza, porque me costaba por lo menos las primeras 2 semanas, yo no les entendía. Ya con el tiempo me iba acostumbrando al acento de ellos y empezaba a entenderles. Sí. Llegué al punto ya casi que graduada y como pues uno no tiene el contacto de todos hablan español, nadie quiere hablar inglés porque les da pena, porque la gente va a decir, oye, esto es indio, vea, entonces uno no lo practica. Cierto. A veces decíamos con mis compañeros, con mis compañeras, hablemos solo inglés. En el bus les daba pena, en la universidad ya
nadie quería, entonces nadie lo hacía. A tal que, pues, me gradué y igual, a veces nos ponían música, canciones, para que actividades así, y yo decía, yo no entiendo nada. Yo no completaba, tal vez una o dos palabritas rellenaba. Y eso me frustraba horrible, hasta que se lo dije a la maestra. Ya casi estaba por terminar el segundo ciclo, creo que era de la licenciatura. Uh-huh. Y ella dijo que no era necesario entender todo. Con unas cuantas palabritas, usted va a entender lo que la persona quiere y eso le va a orientar. Uh-huh. En inglés, lo que les decía, el acento es bien importante, el estrés. Cuando las personas hablan, hablan rápido. Sí. Y las palabras más importantes, quieras o no, las estresan, las dicen como con más acento. Entonces, yo empecé a trabajar en un hotel y estaba en el área del bar, a veces estaba lavando trastes, a veces en mesa y así. Estaba como ayudante nada más. Uh-huh. Entonces, yo evitaba a las personas que hablaban inglés. Y ya estaba en mis días de que me iba a graduar y yo, ajá, no lo hablaba. Yo no me gustaba hablarlo, me frustraba. Entonces un día me dijo el encargado del bar, mira, voy a ir a comprar ahí al McDonald's. Estábamos en el Prince, solo se cruzaba la calle y ahí iba a McDonald's. No quiero comer la comida de aquí, entonces va, pero te apuras, le dijo. Te apuras, no me gustaba quedarme sola. Porque él hablaba y yo prefería lavar todos los trastes, lo que fuera, pero no hablar con nadie. Entonces sí, entonces ya era miércoles, bien me acuerdo, porque los miércoles estaba algo solo el bar. Entonces sí, ay, el que se va y que entra un hombre, un americano. Uno ya hasta se llega, ya se los puede, quienes no hablan nadita de español. ¿Quiénes? Entonces yo, ay no. Entró el hombre y dijo, así rapidito, ¿can I have a red Marlboro box, please? Y yo, ay Dios, ¿qué dijo este? No le entiendo nada, voy a seguir lavando los trastes, tal vez mágicamente aparece mi compañero. Entonces, y me acordé de lo que dijo la maestra, dijo, no es necesario que entienda todo, con unas tres palabritas usted va a saber qué es lo que le están, la idea principal. Entonces él repitió, ¿can I have a red Marlboro box, please? Entonces yo entendí red, Marlboro y box. Entonces, uh-huh, yo dije, ah, quiere una caja de Marlboro rojo. Ya lo despaché, le di sus Marlboros, pagó y se fue. Ahí se me quitó el miedo. Pues no había quien me salvara, no había nadie más que yo. Sí. Y no. Entonces, uh-huh, el miedo se va quitando así. Y como le digo, incluso cuando empecé con lo de las llamadas, a mí me daba miedo. Cuando la gente hablaba muy rápido, yo les colgaba. Ay, sí. Entonces, qué difícil. Ajá. Pero no se acostumbra, se va acostumbrando el oído y el miedo se pierde así. Ni modo, o sea, tengo que entender, me tengo que concentrar con tres palabritas y si no le entiendo muy bien, le pregunto. Entonces, a veces yo le decía, ok, lo que entiendo es que usted me está diciendo esto, correcto. Ok, sí, correcto. Y ahí nos íbamos entendiendo. Pero es un proceso, Iris, no tiene que, está apenas empezando, no se dé por vencida y solo le recomiendo eso. Voy a tomar en cuenta su comentario, voy a tratar de hablar menos inglés o hablarlo más despacio. Sí, por ejemplo, hoy en lo que estábamos estudiando, las preposiciones, las frases que usted colocaba ahí en las diapositivas, que las iba traduciendo, lo que significaba early, todo eso, o sea, yo sentí que ya me iba ubicando cuando usted menciona así, por ejemplo, que va dando la traducción, igual yo voy tomando nota y cuando ya pasamos a grupo o a hacer nuestras preguntas, yo ya llevo ahí qué significa. Porque a veces cuando usted no traduce, yo me voy a Google, al traductor y comienzo a colocar. Y cuando yo ya llego al grupo, a veces me tardo en traducir tanto que me pierdo. ¿Verdad? Entonces, pero sí, es muy bueno eso de que usted nos vaya ayudando diciendo la frase, la palabra. Y como usted dice, pues aunque sea una palabrita para ir entendiendo la oración o algo así.
Y trate como ahorita que ya tomó nota de todo ese vocabulario, trate de hacer oraciones similares a las que tienen en el ejercicio para que el vocabulario se le vaya quedando. Sí. Porque a veces, bueno, del ratito de la clase, ya después uno empieza a preocuparse del trabajo, del oficio de la casa, y ya la mente ya no pensó en lo de la clase. Entonces, vale, póngase meta de que algún ratito, tal vez de su fin de semana, o ya cuando ya terminó lo de la casa, lo del trabajo, escriba aunque sea 3 oracioncitas diarias, utilizando las palabras nuevas. Por ejemplo, ahorita que hicimos este ejercicio, usted podría hacer oraciones similares solo cambiándole un poquito. Como aquí decíamos, I go to bed around 10 in the evening on weeknight. Ok, yo ya sé que es alrededor de las 10 en la tarde, las noches de la semana. Entonces, correcto, yo vengo y hago mi oracioncita. Podría cambiar la actividad, no decir que voy a la cama, sino que yo podría cocino el desayuno alrededor de las 7. Yo podría decir I cook breakfast around 7 in the morning on weekdays. Ok, entonces ya dije, yo cocino el desayuno alrededor de las 7 de la mañana los días de semana. Y ya yo hice una oración. I cook breakfast around 7 in the morning on weekdays. Y así poquito a poco usted va construyendo su vocabulario, va practicándolo. Y pues de esa manera usted lo va a ir hablando más fácil y aprendiéndolo. Porque ahorita usted sabe que around es alrededor de tal hora. Sí. Pero si no lo practica, de que mañana ya se le olvidó. Exacto, así es. Entonces, nada más haga eso. Le agradezco todos sus comentarios, lo voy a tomar muy en cuenta. No sé si quisiera agregar algo más, Iris. Ah, no, solamente, teacher. Ok, Iris, le agradezco también que se haya quedado, que no me dejó solita. No, usted dijo aquel día, no me dejen sola, y si me van a dejar, avísenme. No, dije yo. Y es que no dicen nada, solo no se conectan y aquí no, hay alguien ahí. Sí, porque si no, tal vez otro quiera el chance, como pasó la vez pasada con la otra Iris, que no, la persona esta, hay como 3 personas que ya no se... ya no están, entonces digo, bueno, entonces lo voy a tomar yo, vaya, entonces así está bien, ¿verdad? Para que no se pierda el chance. Sí, sí tiene razón. Y bueno, gracias, teacher, por permitirme también, pues, expresarme, y gracias por también usted tomar en cuenta nuestras sugerencias. A ustedes. Pase feliz noche, nos vemos mañana. Gracias, feliz noche. Bye, feliz noche.